La conferencia de Yalta destaca como uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea. En ella, los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, decidieron cómo sería distribuida una parte del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, esta cumbre marcó el comienzo de la Guerra Fría, la cual determinó las relaciones de la humanidad, al menos durante 44 años. En La Valeta, la capital de Malta, el 2 de febrero de 1945, mientras el régimen de Hitler llegaba a su fin, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, se reunían para acordar una postura común frente a las posibles peticiones que presentaría el mandatario soviético Joseph Stalin dos días más tarde en la península de Crimea. Una vez asumido que el enemigo común, la Alemania nazi, sería derrotada, empezaron a surgir los distintos intereses entre los líderes aliados. Para Churchill, lo primordial era preservar el imperio británico y frenar, en la medida de lo posible, la expansión del comunismo en Europa del Este. Por otro lado, Roosevelt, contrario al colonialismo, deseaba que la Unión Soviética se involucrara en la Guerra del Pacífico y que Stalin lo respaldara en su proyecto de crear las Naciones Unidas. Anthony Eden, entonces secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en su diario se lamentaba: "Vamos a una conferencia decisiva y hasta ahora ninguno ha acordado qué vamos a discutir o cómo vamos a manejar los temas con un oso", refiriéndose a Stalin, que sin duda alguna sabe qué tiene en mente. Stalin había planificado muy bien la conferencia y una pieza más de la partida de ajedrez tendría que ser el lugar donde se celebrara. De todos los sitios posibles, eligió Yalta, una pequeña localidad bañada por el Mar Negro que durante el siglo XIX había sido el lugar favorito de veraneo de los zares y de las familias aristócratas de Rusia. El 3 de febrero comenzaron a aterrizar en el aeropuerto de Saki, en la península de Crimea, los 20 aviones estadounidenses y 5 británicos que transportaban a los miembros de las respectivas delegaciones. Churchill había deseado que tanto él como Roosevelt llegaran en el mismo avión para aparentar ante los soviéticos unidad. Sin embargo, cada uno lo hizo en vuelos distintos. A pie de pista, fueron recibidos por el comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, pues según dijeron, ese día Stalin estaba enfermo. Las delegaciones tuvieron que recorrer los 150 kilómetros de la intrincada carretera que separaba Saki de Yalta, teniendo 5 horas para observar, en especial Roosevelt, la devastación que la ocupación alemana había producido en Crimea, liberada hacía poco menos de un año. Roosevelt y Churchill llegaron a Yalta por la tarde. El presidente estadounidense lo hizo visiblemente afectado por la poliomielitis que lo tenía con medio cuerpo inmovilizado y por los 12 días de travesía en barco y su agotador viaje hasta Yalta. Stalin asignó a Roosevelt la residencia más lujosa de Crimea, el Palacio de Livadia, que había sido saqueado por los alemanes y tuvo que ser completamente renovado y amueblado con enseres provenientes del Hotel Metropol de Moscú. A Churchill lo instaló en el Palacio Vorontsov, a donde había llevado pinturas de británicos ilustres, mientras que Stalin se hospedaría en el Palacio Yusupov. La mañana del 4 de febrero de 1945, Stalin, recién llegado en tren desde Moscú, visitó a Churchill y luego, acompañado de Molotov, saludó a Roosevelt. Este último expresó su indignación por la destrucción que la guerra había causado en Crimea. El líder soviético, posiblemente molesto por los casi 2 años de súplicas para que los occidentales abrieran un segundo frente,
respondió que no era nada comparado con lo sucedido en Ucrania. A las 5 de la tarde de ese mismo día, en el Palacio de Livadia, la residencia de Roosevelt, 10 soviéticos, 10 estadounidenses y 8 británicos dieron comienzo a la conferencia de Yalta. En esta reunión, los tres grandes, como eran conocidos Stalin, Roosevelt y Churchill, haciendo caso omiso al derecho internacional, que establecía que ningún Estado podía ser privado de sus derechos sin su consentimiento, se arrogaron la potestad de fijar fronteras, futuros económicos, áreas de influencia y repartirse territorios en Europa y Asia. Sobre la mesa de negociación había cuatro grandes asuntos a discutir: el futuro de la Alemania derrotada, Polonia, la creación de un organismo internacional que sustituyera a la fracasada Sociedad de Naciones y la guerra contra Japón. Todos eran conscientes de que Stalin partía con ventaja, no solo por la popularidad internacional con la que contaba el georgiano, sino también porque el Ejército Rojo se encontraba tan solo a 70 kilómetros de Berlín y ocupaba casi toda Europa Oriental. En cambio, los occidentales, tras la batalla de las Ardenas, estaban retrasados en su avance hacia el este. La primera reunión, una mera toma de contacto, duró poco y a las 2 horas de haberse iniciado ya había concluido. Por la noche, tras una copiosa y lujosa cena en la que no faltaron el alcohol, las bromas y los puros habanos, el ambiente entre los participantes mejoró sustancialmente. Al final de la tarde del día siguiente, comenzó la segunda reunión de la Operación Argonauta, nombre en clave de la conferencia. Ese día se trataría el futuro de Alemania y la indemnización de guerra que ésta debiera pagar. Los tres grandes acordaron dividir Alemania en tres zonas de ocupación, controladas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. También convinieron trasladar, entre otros, a los alemanes de Polonia, Hungría y Checoslovaquia a los territorios controlados por las potencias occidentales. Churchill, desde la conferencia de Teherán en 1943, desconfiaba de Stalin. Sospechaba que el georgiano deseaba expandir el comunismo más allá de sus fronteras. Sabía que para Roosevelt no era un asunto prioritario, pues quedaba lejos de su frontera. El primer ministro británico, consciente que después de 6 años de guerra y con una economía destruida, no podía hacer frente al comunismo por sí solo, contar con el apoyo francés se volvió necesario, y el de Bustock estaba dispuesto a ceder una parte de la zona de ocupación británica a Francia. Sin embargo, Stalin, quien había convocado y organizado la conferencia, se percató de las intenciones de Churchill, y al igual que Roosevelt no le procesaba una especial simpatía al presidente provisional de Francia, Charles de Gaulle, se negó, alegando que Francia no se lo merecía por haberse rendido muy pronto. Pero cuando Roosevelt cometió la imprudencia de comunicar que sus tropas abandonarían Europa a los 2 años de finalizar la guerra, el georgiano aceptó rápidamente, con la condición de que la zona de cortesía entregada a los franceses formara parte de los territorios de ocupación occidentales. Stalin había hecho una concesión que no le suponía mucho y que esperaba cobrársela más adelante. Los soviéticos no habían realizado un cálculo meticuloso del monto que Alemania debía pagar por las pérdidas de vidas y los daños causados durante la guerra. En su lugar, pidieron para ellos 10.000 millones de dólares. Las delegaciones estadounidense y británica recordaron a Stalin que la excesiva indemnización exigida por los franceses a los alemanes durante el Tratado de Versalles fue una de las causas de su fracaso y que abocaron al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los soviéticos, de manera sistemática, rechazaron todas las propuestas occidentales.
En un momento determinado, Stalin, de forma muy enérgica, le recordó a los presentes el sufrimiento que el pueblo soviético había experimentado durante la ocupación alemana y el alto costo en vidas humanas que estaba implicando derrotar al ejército germano, por lo que no comprendía los oscuros intereses que tenían para evitar que la Unión Soviética prosperase. Tras esta argucia, el dúo Stalin-Molotov logró asegurar una indemnización de 10.000 millones de dólares para su país, sin que ninguno de los presentes alegara nada, como por ejemplo, que la Unión Soviética había pactado con los alemanes el reparto de Polonia o que los tanques y aviones germanos que invadieron Francia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, el combustible que utilizaron fue el soviético. En esa misma jornada, se acordó la creación de un tribunal internacional encargado de juzgar a los principales criminales de guerra nazis. Este juicio, después de perfilarse los detalles en la conferencia de Potsdam, se llevó a cabo en la ciudad alemana de Núremberg. En la tercera jornada se abordó uno de los temas más delicados y complejos de la conferencia, el futuro de Polonia. Poco después de haber sido invadida, en el Reino Unido se estableció un gobierno polaco en el exilio presidido por Władysław Trakiewicz, gobierno que promovió la incorporación de cientos de miles de polacos en las fuerzas armadas británicas y francesas que combatían contra los alemanes. Sin embargo, en 1944, después de que el ejército soviético tomara la ciudad de Lublin, fue creado el Comité Polaco de Liberación Nacional, presidido por el comunista Bolesław Bierut y conocido popularmente como el Gobierno de Lublin, el cual solo fue reconocido por la Unión Soviética. Ambos gobiernos se repudiaban mutuamente. Los partidarios de Rakiewicz no perdonaban a la Unión Soviética, que debido al pacto Ribbentrop-Molotov, tan solo 16 días después de la invasión alemana, los soviéticos hicieran lo mismo en el este de Polonia. La ruptura total entre el gobierno polaco en el exilio y la Unión Soviética se produjo en abril de 1943, cuando se conoció públicamente la llamada Masacre de Katyn, donde entre abril y mayo de 1940, más de 20.000 polacos, entre prisioneros de guerra e intelectuales, fueron ejecutados por el ejército soviético. El distanciamiento total entre los dos gobiernos polacos se produjo en agosto de 1944, aproximadamente 6 meses antes de celebrarse la conferencia de Yalta. El gobierno en el exilio, viendo que el ejército rojo estaba a las puertas de Varsovia, promovió un levantamiento de la resistencia polaca para que fueran ellos y no los soviéticos quienes liberaran la capital. Durante 63 días, ante la pasividad del ejército soviético, los alemanes destruyeron el 90% de Varsovia y acabaron con la vida de 200.000 polacos. 2 meses después, sin oposición interna, Stalin instaló un gobierno comunista en Varsovia. Tras lo acontecido en Polonia, Churchill disipó sus pocas dudas sobre el carácter de Stalin y las reales intenciones que el georgiano tenía con respecto al futuro de los países ocupados por el Ejército Rojo. Para Churchill, el objetivo central de la cumbre era salvaguardar el imperio colonial británico y Grecia, situada estratégicamente cerca de las rutas marítimas que cruzaban el canal de Suez, adquirió una importancia crucial. En aquellos años, los griegos atravesaban por una cruenta guerra civil que duraba ya 2 años entre comunistas y partidarios del rey Jorge II. La caída de Grecia en manos comunistas podría poner en peligro el futuro del imperio. Por este motivo, 4 meses antes de la conferencia de Yalta, mientras Roosevelt se encontraba en campaña para su reelección
Churchill y Stalin se reunieron en Moscú para negociar el denominado Acuerdo de los Porcentajes, que buscaba dividirse las áreas de influencia de los Balcanes entre los dos. De dicho acuerdo se conserva un documento manuscrito de Churchill con notas de Stalin. La Unión Soviética controlaría el 90% de Rumanía y el 75% de Hungría y Bulgaria, mientras que el Reino Unido supervisaría el 90% de Grecia y Yugoslavia se dividiría equitativamente entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Para Roosevelt, la cuestión polaca se centraba esencialmente en los aproximadamente 6 millones de descendientes polacos que vivían en Estados Unidos. Estos, en su mayoría, votaban por los demócratas, el partido de Roosevelt, eran opositores a la Unión Soviética y respaldaban al gobierno en el exilio establecido en Londres. Por el contrario, para Stalin, la cuestión polaca era prioritaria. A lo largo de la historia, Polonia y Rusia se habían enfrentado en numerosos conflictos. Además, Polonia era crucial para crear el deseado colchón de países satélites en Europa que protegieran las fronteras soviéticas. Stalin partía con ventaja en las negociaciones. El Ejército Rojo controlaba el país y un comunista dirigía el gobierno provisional de unidad nacional. El soviético sabía que para sus oponentes el asunto polaco era un tema importante, pero que podían ceder, a cambio del apoyo en asuntos más prioritarios para ellos, por lo que si movía sus piezas con astucia, podría salirse con la suya. En un ambiente tenso, británicos y estadounidenses, obviando la posición que pudiera tener el gobierno polaco en el exilio, decidieron reconocer al gobierno provisional de Bierut. A cambio, obtuvieron el compromiso de poder incluir representantes de partidos no comunistas en el gobierno, además de realizar elecciones libres y democráticas tan pronto como las condiciones lo permitieran. Esta fue la fórmula que las delegaciones británica y estadounidense consideraron adecuada para presentar sus logros a los respectivos parlamentos y opinión pública. Muy similar a la declaración de buenas intenciones que se hizo con Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, países también ocupados por el Ejército Rojo. En todos ellos, Stalin fue poniendo gobiernos afines, se suprimieron los partidos no comunistas y hasta décadas después no se encontraron las condiciones adecuadas para celebrarse unas elecciones genuinamente democráticas. Para cerrar el asunto polaco, restaba la reorganización territorial del país. Los ríos Oder y Neisse delimitaron la nueva frontera con Alemania, país que entregaría a Polonia parte de Pomerania, incluyendo Gdansk, y toda Prusia Oriental, para esta ser dividida entre polacos y soviéticos. A su vez, Polonia cedía a la Unión Soviética 201.015 kilómetros cuadrados de su territorio oriental que había sido conquistado por los polacos entre 1918 y 1921. Pese a que Alemania con este reparto salía perjudicada, no tendría del todo que estar insatisfecha, pues de haberse puesto en práctica el plan previsto por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el llamado Plan Morgenthau, Alemania hubiera quedado condenada a ser desmembrada y convertirse en una tierra de pocas posibilidades, excepto para la agricultura. El día 8 de febrero de 1945 era el momento de negociar los dos asuntos que más le interesaban a Roosevelt. El primero, sin duda, era la guerra contra Japón, la cual hasta el momento estaba siendo muy dura. El Estado Mayor estadounidense había calculado que sin la apertura de un segundo frente, la guerra podría durar un año más y costar la vida de más de 500.000 soldados. Roosevelt
a espaldas de Churchill, invitó a Stalin a compartir un martini antes de la reunión oficial. El neoyorquino, con cierta inocencia, creía que con este encuentro informal podría persuadir al líder soviético, del que se consideraba su amigo, para obtener su apoyo. Sin embargo, Stalin no era de los que solía dar algo a cambio de nada, y más cuando era consciente de la necesidad imperante del contrincante. Por la colaboración soviética, el georgiano quería territorios, las Islas Kuriles y la Sakhalin, pero también el control de Port Arthur, hoy Luzhunkou, y Dalian, ambos en la península de Liaodong, además del ferrocarril de Manchuria. La Sakhalin y las Kuriles no presentaban obstáculos en las negociaciones, ya que pertenecían a Japón. Sin embargo, Port Arthur y Dalian pertenecían a China, un leal aliado de Estados Unidos, y eso sí podría ser un gran problema, en especial con el Senado estadounidense. Pero Roosevelt confiaba en sus habilidades persuasivas para tranquilizar a Chiang Kai-shek y al Senado, y cuando la guerra hubiese terminado, buscar una solución. De esta manera, en la reunión oficial, Roosevelt consiguió la promesa de Stalin de abrir un nuevo frente contra Japón una vez hubiese terminado la guerra en Europa. En cuanto al segundo punto, la participación soviética en el nuevo organismo internacional propuesto por Roosevelt, esta se obtuvo sin mayores contratiempos, conformándose además la estructura del futuro Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Churchill había logrado preservar el Imperio Británico y elevar la posición internacional de Francia, quien debiera ser su aliado clave en la Europa de posguerra. Por su parte, Roosevelt había avanzado con sus dos objetivos principales, pero sin duda, el gran triunfador había sido Stalin, quien logró prácticamente todo lo que se había propuesto. Británicos y estadounidenses estaban maravillados con las dotes negociadoras del dúo Stalin-Molotov. Sin embargo, los soviéticos, desde hacía tiempo, habían infiltrado a sus agentes en las esferas influyentes de poder, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, por lo que de antemano conocían detalladamente las posiciones que tomarían las delegaciones en cada uno de los asuntos a tratar. Un ejemplo de esto podría ser Alger Hess, miembro de la delegación estadounidense en Yalta, quien años después fue acusado y condenado por espionaje a favor de la Unión Soviética y de haber influenciado en Roosevelt para que aceptara ciertas exigencias soviéticas en Yalta. Además, según declaraciones de los propios espías soviéticos, las residencias de Churchill y Roosevelt en Yalta estaban plagadas de micrófonos. Cuando ambos mandatarios deseaban tratar temas muy delicados, sospechando algo, lo hacían en los jardines, sin saber que también estos estaban llenos de micrófonos externos multidireccionales. El día 9 fue la fecha de la partida de las aproximadamente 700 personas que habían participado de una u otra manera en el evento. Tres semanas después de haber finalizado la conferencia de Yalta, sin que la guerra aún hubiera concluido, Roosevelt pudo comprobar cómo realmente Stalin era más parecido al que Churchill y algunos de sus asesores le habían advertido que el que él creía conocer, cuando, faltando a su palabra, instaló en los países que sus tropas ocupaban gobiernos comunistas. A los 5 meses, una vez terminada la guerra, las tres potencias, que en su día fueron aliadas, celebraron la conferencia de Potsdam. Sin embargo, solo Stalin repitió: Roosevelt había fallecido y Churchill perdió las elecciones. En Yalta se sentaron las bases y en Potsdam se rubricaron del nuevo orden mundial, en el que ni Francia ni Reino Unido, hasta entonces las grandes potencias mundiales, serían protagonistas. Los nuevos amos del mundo eran
la Unión Soviética y los Estados Unidos. Etapa que, como dijo Henry Kissinger, uno de los grandes protagonistas de ella, refiriéndose a Estados Unidos, pero que bien se puede aplicar a otras naciones. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Justamente lo que denominan como geopolítica.